Buen día, ¿cómo les va? Se largó a llover ya, esa es la noticia que tengo para darles este miércoles. Yo salí sin piloto, nada, una imprudente total. ¿Eh? Acá no llueve, bueno, ahí en C5N un señor con capucha en Costanera, un colega movilero, que dice, se largó a llover en la ciudad. Buen miércoles. Nace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. En más. Está en Urbana Play 104.3. Buen día, los de River, los abrazo, volvieron, quedaron muy golpeados anoche. ¿Cómo estamos, Guido? Bien, buen día. Sí, obviamente que los de River quedaron golpeados. El 3-0 allí en Belo Horizonte es un resultado duro. Duro. No definitivo. ¿Y merecido duro, o mereció perder 3-0? No, mereció perder. No sé si 3-0. Tuvo 5 minutos fatales River en el segundo tiempo. Le metieron 2 goles, pero es un resultado muy difícil. Y sí, tiene que meter por lo menos 3. Digo, si un equipo viene a plantear que no te metan goles. Acá hay una ventaja. ¿Qué? Ya no existe ese criterio del gol de visitante te complica más. Porque si acá viniera el Atlético Mineiro, le mete un gol a River con la vieja Copa Libertadores, River ni haciendo 4 le podía ganar la serie. Pero eso ya no existe más. Bueno, ¿cuándo es la...? El martes que viene. Ah, una semana, bueno. Martes que viene. ¿Estás bien, David? ¿Te golpeó? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. No, estoy bien, no. Sí, le dije. Lo mal que jugamos ayer. Pero amargado. No había forma. Ok. No importa, pero no está cerrado. No está cerrado. ¿Lo viste al partido? No, trabajé. Estaba al aire, si no te molesta. Ah, ¿estabas al aire? Sí, claro. Estaba en el streaming de Cenital. Habremos terminado tipo cerca de las 10 de la noche igual. Podría haber visto el segundo tiempo, pero no, llegué y me puse a hacer otra cosa. Terminás más temprano que nosotros, pero bueno. ¿Cómo le va, Rolo? Muy bien, muy bien. Pensé que Guido te iba a decir algo porque en el arranque comentaste que no trajiste una prenda de vestir, hizo una cara porque mencionaste otra vez. Que no se puede creer. Impermeable en lugar de piloto, pero ya ganamos esta discusión. Pero dijiste piloto. Sí, pero ganamos. No, es impermeable. Ya ganamos esta discusión. Es impermeable. Y es insólito que no lo hayas traído. Y ya se había indignado, Guido. ¿Cómo estás, Bel? Es que vuelvo a casa y me vuelvo a ir, pero tengo un Zoom en casa ahora tempranito. Entonces volví medio que dije, bueno, no, como vuelvo rápido, no va a llover. Planifiqué menos todo. Ojalá te empapes. ¿Todo bien, Bel? Bien, muy bien. ¿Sabes que ayer vi una nota de un paraguas que están inventando un prototipo? Lo están probando todavía, estas notas de color que salen, que no se agarra con nada, es como un dron que va volando arriba tuyo, te detecta la cabeza y no tenés que agarrarlo con nada. ¿Te acordás la sombrillita esa que te ponías de sombrero? Sí, pero más cool. Bueno, ya el otro día estaba Sebas Davidovsky, que es colega, pero trabajó acá de movilero también. El otro día estaba en San Francisco y se tomó, que hay varias ciudades que ya lo tienen, con una aplicación, un auto no tripulado. Sí. Eso es tremendo. Bueno, es la inteligencia artificial, está copando todo. No es inteligencia artificial, igual el auto no tripulado. Igual ¿no? Seba no, lo muy tuvo... anterior, me encanta. Pero todo lo raro es inteligencia artificial, no tiene nada que ver la inteligencia artificial. No, como se maneja solo, pensé que capaz, de saber por dónde ir. No, es por sensores, no. Paraguas. El paraguas que... Pero Seba lo tuvo que ir a buscar una cuadra adelante, estaba el auto ese. En el video estaba el auto como no una cuadra. Preciso, le falta un poquito de precisión. Mirá, ahí va el paraguas en Londres. Lo que pasa es que, bueno, hay ciudades que llueven muchos días al año. No me llama la atención de que en Londres esté con el desarrollo del paraguas que va solo sobre la cabeza. Es increíble. Ese famoso chiste de la nube que te llueve solo a vos. Pero es exactamente lo mismo. Es muy bueno. A mí me vendría... Yo soy muy despistada para usar paraguas. Soy vaga para usar paraguas. Ahora estoy usando bastones para aprender a andar con bastones en la montaña. Igual, y después de la montaña también. Ayer fue mi primer día con bastones.
millones practicando. No, si el paraguas es inteligente, no deja que la gente que va con el paraguas vaya por abajo de los techitos. Claro. Que se joda. Sí. Por que no lastime con las puntas. Claro, va, no, bueno, pero ese, por ejemplo, es un riesgo, porque el paraguas automático no sabe si hay gente enfrente de repente. Claro. Sabe cuál es tu cabeza y se guía por tu cabeza. Claro. ¿No? Un coscorrón el paraguas volador. Un gran desafío no usar bastón. Después del cruce. Claro, sí. Ese es el gran desafío. Te desafío a venir al cruce, te desafío a hacer la mitad de los kilómetros que voy a hacer yo y después charlamos. Me gusta esa provocación, me gusta. Es increíble. Me gusta. Un tipo que juega al fútbol una vez por semana. No, está entrenando, boxeo está haciendo, Guido, por favor. No te das cuenta, mirá el físico que está pelando. Está haciendo boxeo dos veces por semana. Con buen color. Dos veces por semana. Como se dice ahora, Guido, estás pegando lo más, Guido. Exacto. Claro. Con tal de no estar en tu casa, vos. ¿Sabés lo que es? Increíble. Es la bronca de tener que estar acá todos los días a la mañana. No puedo superarlo. Yo boxeo también. Acá, a todos. Se viene el match. No, mi profesor me enseña cada tanto. Entreno boxeo, sí. Ahora no, porque estoy entrenando montaña, pero hay momentos en los que hemos ¿Cuál entrenado. ¿Cuál es tu golpe preferido? El que mejor haces. El de acá. El cross. Un martín parando de madera. Un martín en sartén. Es sartenazo. Bueno, vamos a lo nuestro. Por un lado, bueno, después del anuncio del gobierno de la, digamos, transformación de la AFIP en una agencia con otro nombre y una reducción significativa de su planta de trabajadores, bueno, hay una gran preocupación de parte de contadores y demás con el tema del funcionamiento de la AFIP. Además, incluso hoy dice el diario El Cronista, está realmente funcionando muy bien el blanqueo, le están dando muy buenos números y creen que esto puede de alguna manera, se pregunta por la oportunidad del anuncio en medio del blanqueo. Va a haber una protesta por la cual la página web va a estar sin funcionar entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, hoy, mañana y pasado. Atenti la semana que viene, porque la semana que viene es principio de mes. Digo, hay gente que por ahí necesita usarlo todo el mes, independientemente de qué altura está. Pero donde es la mayor demanda, y además te das cuenta, porque se suele caer la página, son cuando toca facturar a principios de mes. Sí, pero la facturación electrónica, todo lo que es el comercio exterior, todo lo que se tenga que exportar o importar entre las 10 de la mañana y las 12 de la mañana, no se va a poder hacer. Apagón informático se llama la protesta, claro, ¿no? Sí, o sea, los trabajadores van a estar en sus lugares de trabajo, lo que pasa es que no va a haber sistema entre las 10 de la mañana y las 12 de la mañana, con lo cual, como todo se desarrolla por sistema, no vas a poder hacer absolutamente nada. Un beso a los contadores, despachate de aduana, contadores, ¿no? Porque sí, además, eso seguramente, bueno, veremos cómo afecta el funcionamiento, lo que tiene que ver con comercio exterior y AFIP, finalmente, esta medida de fuerza de los trabajadores. Esto a partir de hoy. Luego, miércoles, la semana que viene, es miércoles 30 de octubre, es la fecha en la cual la Confederación de Gremios del Transporte ratificaron un paro. Esto va a afectar seguramente vuelos, ¿no? Y todo lo que es camiones. Igual, atención con esto, porque la UTA no adhiere. Esto quiere decir la Unión Transporte. UTA es Unión Transporte Automotor. Transporte Automotor. Con lo cual significaría que no funcionaría nada salvo los colectivos, eventualmente. Ayer dijo Moyano que bueno, que puede haber gente que. Tranviarias. Porque agarra todo. Me parecía. Tranviarias. Automotor. Bueno, la UTA, en principio, no adhiere, razón por la cual, bueno, tendrías paro de trenes, pero no de colectivos, paro de aviones, pero no de colectivos, paro de camiones, no de colectivos, paro de barcos, pero no de colectivos. Yo trataría de no tomarme un vuelo el miércoles de la semana que viene, claro, en principio, no sé. Sí. Hay un conflicto, el conflicto todavía en ciernes con Aerolíneas Argentinas y el Gobierno Nacional. El que sí está, ya voló, es el ministro Luis Caputo, está en Washington para la Asamblea Anual del Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional. Lo premió una revista de finanzas que se llama Latin Finance, como el más destacado ministro de Economía. Dicen que, bueno, que evitó
que asumieron una situación muy dificultosa, y el Fondo Monetario Internacional sacó las proyecciones respecto a lo que va a pasar con la economía argentina. Sobre este año dice que va a caer un 3,5%, lo cual es la caída más grande desde el 2009, cuando, bueno, el mundo se desplomó por la caída de Lehman Brothers, y fue un año muy difícil a nivel mundial, y eso tuvo un impacto en la Argentina, sin contar la pandemia, ¿no? De la caída fue todavía mayor. Pero bueno, según el Fondo Monetario, de todas maneras, el año que viene la actividad, lo que se pierde este año se recupera el año que viene, pues dice que rebota al 5% para el año que viene la economía. Lo que sí no ve el fondo es una desaceleración de la inflación a la velocidad que dice el gobierno que va a ocurrir. El gobierno mandó al Congreso una inflación del año que viene el 18%. Según el fondo va a ser del 45%, es decir, más del doble. También es cierto que todos los gobiernos subestiman la inflación porque de esa manera recaudan más de lo que dice el presupuesto que le aprueba el Congreso y pueden disponer de la plata de más, entre comillas, que recaudan con libertad, sin que esté previamente asignada, ¿no? Bueno, un tema del transporte que me olvidé de mencionar, pero que está causando también muchas complicaciones a un sector como es el sector de las personas con ciertas discapacidades motrices. ¿Por qué? Porque el gobierno dispuso que el transporte, se acuerdan, de larga distancia ya no es servicio público. De esa manera ya no regula ni los precios, ni las rutas, ni las paradas, ni los destinos. Ahora, al disponer que no es servicio público, las empresas se sacaron de encima la obligación de transportar gratuitamente a personas con discapacidad. El gobierno sacó un comunicado a través del secretario de Transporte que dice que la obligación persiste y que van a intimar a las empresas. Pero claro, es un poco los efectos también, ¿no?, de tomar estas decisiones tan arrebatadamente. Porque bueno, si no son servicios públicos, las empresas dicen que no están obligadas a prestar a dar pasajes gratis para las personas con discapacidad. Lo que pasa es que Sturzenegger, el ministro de Desregularización, lo ha dicho en varias oportunidades, prefiere pasarse de largo y en todo caso volver. Corregir, claro. Que quedarse a mitad de camino. Entonces van de esa manera. Mientras tanto, Milei ayer cumplió 54 años, le regalaron los granaderos uno de sus gorros, ¿no? No sé si se llaman gorros, galeras. No sé cómo se llama, ahí me fijo, pero una no sé. Especie de galera en una caja transparente, se emocionó muchísimo. Da la sensación de que todo lo que tiene alguna reminiscencia de infancia o algo a Milei. Sombrero granadero se llama, bueno, la Guardia de San Martín, ¿no? Los sombreros granaderos le regalaron uno, le regaló este sombrero, se emocionó muchísimo, muy acongojado Milei recibiéndolo al lado de Karina, y después salió al balcón acompañado por distintos funcionarios, pero bueno, claro, yo no sé si él no lo sabía, pero era el día ayer, el día de la protesta de las universidades frente a Plaza de Mayo con las clases públicas, con lo cual al salir al balcón él y su equipo se encontraron con los cánticos de la protesta de los universitarios. Sí, lo que pasa es que las clases públicas estaban de la mitad de la pirámide hacia el lado del cabildo y cuando salen al balcón post reunión de gabinete había un grupito muy chiquito de gente que le gritaba feliz cumpleaños, qué sé yo. Los estudiantes cuando se dieron cuenta se van hacia la reja de Casa Rosada y ahí la policía sale corriendo. Se pone adelante la reja y empieza a poner rejas a mitad de la plaza para que no puedan seguir pasando. Ah, ok, para que el enrejado sea de mitad de plaza, digamos. Claro. Ah, bien. Mientras tanto, continúa la pelea con la AFA. El Scioli le tocó, era obvio, ¿no? Se iba a armar un tole-tole con Scioli y sus ex compañeros peronistas cuando fue a declarar ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ahí defendió las sociedades anónimas. Nuevamente un Scioli que cambia abruptamente de opinión sobre sus propias palabras. Acá nos lo dijo, dice, bueno, yo cambié de opinión, hay que modernizarse. Claro, porque dice que cambió la Argentina y esa es la coartada perfecta para que él justifique todos sus cambios que ha tenido en estos años. Ahí va, así que bueno, defendió las sociedades anónimas dentro de la AFA. Y el dengue, atenti con esto, porque bueno, llegan los primeros calores, aparecen los primeros mosquitos y hay quienes se acuerdan del dengue. Vacunación. Provincia de Buenos Aires, que va a vacunar, porque hay que recordar que son dos modalidades distintas. La Provincia de Buenos Aires va a vacunar a quienes ya tuvieron dengue. Y en principio te convoca y te avisa la provincia para el vacunatorio, independientemente de la edad. Solo hasta, lo único que es hasta los 59 años, porque la vacuna no está aprobada para 60 años y más. Pero la provincia vacuna primera dosis a los que ya tuvieron dengue.
La ciudad de Buenos Aires decidió arrancar la vacunación por la población más joven, porque entiende que los jóvenes están más en la calle, que el dengue se transmite más a través de la población, viaja más en la población joven. De manera tal que los que están vacunándose ahora en la ciudad de Buenos Aires se pueden inscribir, son chicos de entre 15 y 19 años. Y después va a seguir paulatinamente. Con lo cual, depende de dónde habites, según la General Paz, que te tocas para el plan de vacunación entre la provincia y la capital. 6 y 15 de la mañana. Y el paraguas y empezaba a llover. Bueno, en realidad todos aquellos que empezaron el día, la primera tanda de laburantes, sí, lo hicieron sin pilotos, algunos sin paraguas. Recién ahora está empezando a precipitar. Y bueno, los que vuelvan antes del mediodía todavía podrán hacerlo por ahí con algunas lluvias moderadas, algún chaparrón, pero nada severo. El punto será la tarde, donde sí ya estaremos receptivos a tormentas más fuertes, a una importante intensificación de viento con ráfagas, a actividad eléctrica, a ocasional caída de granizo. Estamos bajo alerta meteorológica nivel naranja y es un estatus que se va a mantener durante la tarde y noche, pero todo el día estaremos solapados con precipitaciones. De hecho, ya tenemos lluvias en estos momentos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una jornada donde no vamos a poner la lupa en el termómetro, va a estar trepando hasta 23 grados prácticamente y no se va a mover. En estos momentos, por encima de los 21 tenemos la temperatura, pero lo que más llama la atención ahora es el muy fuerte viento del este que está soplando, así que no importa lo que marque el termómetro porque van a salir y van a estar expuestos a ráfagas débiles, así que a prepararse para una jornada donde sí, se van a empapar. Atención, campera impermeable. Hoy, mañana además, sigue mañana, sí, ¿no? Sí, todo el día la lluvia. Puede seguir mañana hasta la tarde, pero lo más fuerte está forzado en la madrugada o en la madrugada o en la primera mañana. Okay. No es el jueves un día de lluvia fuerte continua. Ah, bien. Mira, ya tenemos tus reportes de lluvia 11-68-61-104-3, Jopo. Hola gente, Ruta 8, Exaltación de la Cruz, sale hace 15 minutos de mi casa, se caía el cielo, a baldazos el agua, toda la ruta inundada y ahora estoy en Pilar y apenas chispea. Ah, mira, Exaltación de la Cruz, le mandamos saludos a Lilita Carrió, que vive por ahí, Carrió, ¿no? Le está lloviendo ya, a Lilita ya le llovió esta mañana. Bueno, y gracias al oyente que se comunicó. Besos, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Lilita. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ypfluz.com. YPF, Energía Argentina. Aprovechá los vuelos nocturnos de Aerolíneas Argentinas. Tarifa super promo para viajeros despiertos. Apurate y reservá tu pasaje para volar de noche a destinos seleccionados en Argentina. Desde nuestra app o en aerolíneas.com.ar. No te duermas. ¿Escuchaste hablar del virus sincicial respiratorio? El VSR es una de las principales causas de neumonía en adultos. Puede ser especialmente grave en personas con enfermedades crónicas, como asma, EPOC, diabetes o insuficiencia cardíaca. Si tenés 60 años o más, habla con tu médico o médica acerca de la vacunación y conoce más en virusvsr.com. Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. En Medife, cuidamos tu salud y tu dinero. Por eso, si estás buscando tu primer plan de salud, con Bronce Classic podés acceder a la cobertura médica que necesitas solo con tus aportes, sin pagar diferencia. Asociate hoy a Medife llamando al 0810-122-0400 y obtén un descuento por un año. Medife, estamos con vos. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga. RNMP número 1199/15. www.sssalud.gov.ar. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Hey, vos, con tanto trabajo en tu pyme, ¿no llegás a la sucursal? Tranqui, en Superviel Más Pyme atendemos a tu empresa en horario extendido, por videollamada, estés donde estés. Superviel, más human, más banking, más pyme. Cartera comercial, otorgamiento de productos sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia. Banco Superviel S.A. Reconquista 330 CABA, más en www.superviel.com.ar. Hay casa.
casa. Hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Echas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas. ¿Hambre de promos? Probá el combo rooster de KFC. Un sándwich 100% pechuga de pollo, papas y gaseosa por solo 4.500 pesos. KFC. Promos para chuparse los dedos. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Kardian te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Kardian, el cambio que lo cambia todo. Enciendo la cafetera, qué buen desayuno me espera. Smart Life. Se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. El 21 de noviembre, Fernando Sanjiao festeja sus 20 años de comedia en el Teatro Ópera. Eso fue una joda y quedó. Banda en vivo, invitado sorpresa y mucho stand-up. Anda a preguntarle antes a tu vieja qué había de comer. Mierda y de comer. Fernando Sanjiao, 20 años de comedia. Entradas en ticketek.com.ar. Primavera en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre, deportes y más. Vení a Rex. Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua, limpie cepillá bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantén los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. En FB, desde hace 100 años, no solo fabricamos griferías, también trabajamos para que disfrutes más de tu casa. No sabemos cómo será el futuro, pero vamos a estar ahí con vos. Trabajamos para acompañarte en los próximos 100 años. FB. ¿Sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme a información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer. ¿Querés ahorrar y querés invertir, pero la verdad es que te sobra muy, muy poca plata a fin de mes? Igual tiene sentido que lo hagas y te contamos por qué. Te contamos qué es el interés compuesto y cómo lo podés utilizar a tu favor. Para revivir la columna completa, puedes entrar al canal oficial de YouTube de Urbana Play. Unimos el poder de la tecnología, los datos y la experiencia para equilibrar nuestras finanzas. BBVA, creando oportunidades. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon es mi colchón. Conocé el nuevo Fiat Fastback, el último SUV de la marca italiana que presenta un diseño único, gran espacio y confort y una performance que impresiona cada vez que lo manejas. Nuevo Fiat Fastback, lo bueno de tenerlo todo. Acércate a un concesionario oficial Fiat y conocelo. Urbana Play 104.3. FM.com. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Somos la radio que ves. 6 y 27 de la mañana. Bueno, mientras sopla el viento, acá todavía, por lo menos en la radio, no llueve, pero tenemos ya el reporte de muchos oyentes que empiezan a sentir el impacto de esta lluvia que se va a convertir en tormenta hacia la tarde. Estamos en alerta meteorológico. Y lo de hablando River, de tormenta. De cabeza muy caída, ¿no? Hablando de tormenta. Sí. River perdió feo el partido de ayer, 3-0 frente a Atlético Mineiro, la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Perdió feo también por lo que fue el partido que hizo el equipo de Marcelo Gallardo. Es cierto que en 5 minutos en el segundo tiempo le metieron el segundo y el tercer gol, pero hay cosas que no le pueden pasar a un equipo a esta altura y además jugándose en la distancia que se está jugando. Arriba el tercer gol le hacen un gol de lateral, aparece absolutamente solo el futbolista clave del partido, que fue Deyverson, un delantero de 33
23 años, provocador. ¿Brasilero? Sí, brasileño. Buen futbolista, alto, zurdo, con buena técnica. Aparece absolutamente solo adentro del área, sin ningún jugador de River. Se sabe que en los laterales no hay offside. Entonces está en tal soledad que River tiene este tipo de desconcentraciones que a esta distancia, contra un equipo de esta jerarquía, las terminás pagando caro. ¿Estaban Pesela y Acuña? Acuña se lesionó en la entrada en calor. En el calentamiento precompetitivo ya había empezado esquiva la cosa porque se lesionó Marcos Acuña y jugó Enzo Díaz. Pero River jugó con línea de 5, con 3 centrales. Alguno se le escapó, alguno lo podría haber agarrado de 5. Okay. Exacto, que no lo vieron a Daverson, que fue... intratable. Un demonio, okay, para River ayer. Terminó ganando 3-0. Es el mismo resultado que Mineiro le dio a River en 2021 en Copa Libertadores de América. Cuando lo recibió allí en Ciudad de Galo, también le metió 3 goles y ganó 3-0. Fue muy flojo lo de River. Tiene que hacer el partido absolutamente perfecto en la vuelta el martes que viene a las 9:30 de la noche para poder pasar a la gran final de esta Copa Libertadores. Muy flojo. No, pero muy flojo. A punto tal ¿qué? De que la mitad de la cancha, que eran 3 futbolistas, sí, en el segundo tiempo, en un momento Gallardo mete 3 cambios, los 3 de la mitad de la cancha fuera. ¿Los 3? Meto otra mitad de la cancha, porque los 3 de la mitad de la cancha no estaban dando pie con bola y terminó. Está fallando, ¿no? Sí. Yo creo que falló también Gallardo. Yo creo que también hay una responsabilidad de Gallardo ayer con algunos futbolistas que puso dentro de la cancha. Que no estaban mejor que los que venían jugando y después lo demostraron justamente ayer en un partido determinante. Puntualmente el 5 Fonseca fue esto que estoy diciendo. Nacho Fernández tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. 3-0 River en contra, muy pero muy complicada la serie ahora. No está definida. River sabe de épica, bueno, sabe de Copa Libertadores, Gallardo. Pero hay que dar vuelta un 0-3. Hay que dar vuelta a este 0-3 contra... Sobre todo porque el otro viene y se cierra, ¿no? Un poco, no va a tomar riesgos innecesarios. Y sí, va a cerrarse seguramente. Y además porque equipo, no es fácil. No, es un equipo con jerarquía. ¿Quién es el Atlético técnico? Mineiro. Gaby Milito. ¿Qué dijo? Gaby Milito, que deja abierta esto. Nosotros sabemos que vamos a jugar a un equipo que tiene un campo de juego muy particular, porque es rápido el campo de juego de River, una afición muy particular, un técnico que conoce mucho este panorama. Así que nadie lo dio por cerrado, pero 3-0 es jodido de dar vuelta. Sí. Bueno, muy bien, 6:31 de la mañana, David. Viste que Federico Sturzenegger todos los días trata de darle una noticia al gobierno nacional. ¿Viste que dijo, Milei dice que todas las noches se va a dormir esperando el tuit de Sturzenegger de viendo qué desreguló o qué norma... El jabo. El coloso. El coloso. Últimamente está más enganchado con el coloso que con el mejor ministro de Economía de la historia. Pero ayer le retuiteó en realidad el premio que le van a dar en Estados Unidos una revista financiera al Toto. Sí. El Toto, bueno. Sí, hoy lo el que Toto versus el coloso. Claro, es lo que publicó el boletín oficial que viene de puño y letra de El Coloso, de Sturzenegger, que básicamente lo que hace es insta a todos los organismos públicos de la nación a jubilar a aquellos que ya están en la edad jubilatoria. Les da 30 días. Ok. Les da 30 días para aquellos que, estando en la edad jubilatoria, inicien los trámites. El inicio de los trámites lo inicia el empleador. Va y se lo pone, en el caso del Estado, lo cita y le dice, se tiene que jubilar. Seguir, claro. Se tiene que jubilar. Esto va de la mano al recorte que están haciendo en casi todas las dependencias públicas. Esto es... Bueno, Villarruel metió mano, ¿no? También Villarruel en la planta... Viene despidiendo asesores, no asesores de los senadores, porque no puede, sino que viene despidiendo asesores de la Cámara. Esto es personal que entra con planta transitoria en las diferentes etapas de las presidencias de la Cámara. Y lo que hace es, se fija, lo que dice es, yo me fijo quién entró en el último año y eso, lo cual es una medida un poco extraña porque digo uno no se fija si funciona o no funciona. Se fija cuándo entraron. Lo mismo dice que va a ser criterio con la FIP. Es cierto que hay una tradición en el Congreso que el que se va puede dejar a alguno y va creciendo la planta de empleado. Hay una tradición, ¿no?, en todos lados de eso, pero también es cierto que, pobre la gente, hay gente que es buena. Sí, que hace su laburo. Si el único criterio es cuándo entraste, no hay un criterio. Claro. Venís con la motosierra como Freddy Krueger. Está, Victoria Villarroel. Muy bien, 6:33 de la mañana. Fue un fin de semana muy malo para el cine.
Fin de semana muy malo para el cine. Digo, tuvimos el Día de la Madre, tuvimos un fin de semana con mucho sol, que tal vez eso... Día de la Madre, sí. Bueno, pero podrían haber ido con la madre al cine. Bueno, se registró el fin de semana más bajo en lo que va del año y de los últimos tiempos, con solo 170.000 tickets vendidos. La película, una de las películas más vistas fue Robot Salvaje, que sigue segunda, desde su estreno. Primero, el estreno de terror Sonríe 2 fue la más vista, pero están todas las alarmas puestas en qué está pasando. El costo promedio de la entrada de cine son 9.000 pesos. Ya venimos diciendo de que una familia no solo tiene que pagar las entradas, sino que también tiene que comprar el combo pochoclo gaseosa. Entonces es un número, pero lo cierto es que los distribuidores pusieron el grito en el cielo con estas cifras. El fin de semana que más se habían vendido entradas fue entre el 20 y 23 de junio, 2.5 millones de personas, con el contraste ahora de 174.000. Así que todas las alarmas prendidas en los distribuidores y las productoras, porque la gente decidió no ir tanto al cine el fin de semana pasado. Bueno, y se armó entre Galperín y La Matanza, el intendente Espinosa, porque, bueno, ¿se acuerdan de esa obra que había anunciado con Milei, presente en la sede de las oficinas de Mercado Libre, que son ahí mismo en Saavedra? Había anunciado una inversión de 75 millones de dólares para un centro logístico, para la ampliación. En realidad, Mercado Libre tiene su centro logístico dentro del Mercado Central. El amigo Galperi. Eso está en La Matanza. El tema es que ayer le paralizaron las obras diciendo que no había cumplido con el requisito de pedir la habilitación de la obra. Y después posteó Marcos Galperín: el peronismo, 80 años combatiendo al capital y generando pobreza. En La Matanza sobra el empleo, la seguridad y el bienestar, así que combaten nuevas inversiones y empleos. Tenemos más de 20 centros de distribución en toda América. Solo en La Matanza nos lo clausuran. Claro. Lo que pasa es que hizo todos los trámites en La Nación. Y el Mercado Central es un ente, primero que es un ente tripartito. Que es Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Y segundo, que está en La Matanza, y entonces tiene que hacer trámites en La Matanza. El trámite, bueno, parece que se lo comió al trámite, está enojadísimo con... Ahí va. Ahí va. Bueno, mientras tanto, yo creo que es muy rápido para que haya reencontrado el amor Pampita. A mí me sorprende la velocidad. Con Yuyito González, a los pocos meses ya con familias ensambladas prácticamente. Sí. Padrastro ya. Padrastro, y eso que no tiene mucho tiempo el novio de noviar. Pero bueno, por ahí ayer, por eso. Ayer estuvieron circulando fotos que publicó revista Caras de Pampita en el Teatro Colón, viendo un show Piazzolla 74, que es un homenaje a Piazzolla, junto a un muchacho que se llama Martín Pepa, que acá vamos a aclarar una confusión. ¿Por qué? Porque hay un ex participante de Gran Hermano que se llama Martín Pepa, que es reconocido por no haber sido muy brillante y haber comprado 15 kilos de lechuga que se terminó pudriendo. Y la gente dijo: ¿qué hace Pampita con Martín Pepa? No es esta persona. Martín Pepa es un reconocido polista. Es una persona. Pampita le gusta. Vamos a reconocerle que Pampita mantiene la línea. ¿Viste? A diferencia de Real, que va cambiando y va cambiando su fisonomía según el look de la novia. Tiene una rockera, una más cool, una señorada. Y el tipo va cambiando según la novia. En el caso, Pampita, yo la veo consistente. O sea, siempre le gusta... tipos no mucho más grandes, el mismo estilo. Ahí hay un patrón. Tuvo con un polista ella. Claro, el primer marido. A mí me parece que Moritán no sabía que era un roto. Me parece que Moritán fingía, parecía. Dicen las malas lenguas que Moritán habría pedido dinero prestado justamente para hacerle creer a ella que tenía un estatus de vida que no podía sostener. Bien. Pero que ustedes están diciendo que Pampita no se enamora de las personas, sino que se enamora. Ella guita tiene, no es un problema, y la genera y todo. No es que necesita un marido para tener un estatus determinado, pero a sus gustos, le gustan los varones. El perfil, todos tenemos un perfil. Bueno, a ella le gustan a las personas así, de alta alcurnia, muy finos. Él lo que jóvenes, tiene... no le gustan tipos grandes, ¿viste? Como de su edad. No le gustan tipos, ¿entendés? Bien. Hay que decir que fue por un perfil bien bajo. A él no le gustan los medios, no lo conoce nadie.
nadie en el mundo así de la alta sociedad sí es conocido. De hecho, ha alojado a Robbie Williams en su casa de campo, tiene contactos famosos de Hollywood, o sea, tiene muy, 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 muy bien posicionado, pero no le gusta tener un perfil alto. Así que estuvo ahí con su familia. No conocemos los gustos de Pampita por el Colón, pero bueno. O sea, claro, bueno, sí está incursionando. El tipo por clase alta, pero el show de tango fino, Y por Astor Piazzolla. Está bien, puede ser, ¿no? Claro. Que sea de su gusto. Sí, totalmente. Sí. Y okay. Así que estuvo visita ahí con la familia de él y con José Luis Manzano, ex ministro del Interior. Así que hubo un meeting ahí, se ve de gente importante. Ah, no, claro, estuvo también la primera cita con Yuyito, fue de en el Colón de Milei, ¿verdad? Claro. El primer beso, dijo ella. Sale como no, no, Luna Park. Luna Park. Claro, el primer beso fue la ella dijo que fue la por primera vez al Colón. No, Pampita ya fue al Colón. Pero qué rápido, qué bien Pampita se recuperó. No, se está posicionando como lugar para primera cita el Teatro Colón, ¿eh? Hay que ir al final ahí, claro. Yo creo que, claro, me voy a un balconcito. Me habían invitado el jueves al Colón y no puedo ir. Mira, yo voy con mi hija. ¿Y te había invitado en plan cita? ¿Pero era una cita también? No se sabe. ¿Quién era directamente? Mirá. ¿Directamente quién era? Tenía que ir al balcón. ¿Era el mismo physique du rôle tipo Pampita que venís? Vos sabés que no se me da ese physique du rôle. No, los bolistas no te agarran. Bueno, muy bien, 6:39 de la mañana. Gracias Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate 11-58-96-28-30 o cafébantú.com.ar. En Instagram, arroba Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Like it doesn't exist.
6:43 de esta mañana inestable, chicos, ¿eh? Pero parece que llegan, depende de dónde, quizás más secos al colegio. La cosa se va a poner más dura con la lluvia hacia la tarde, dice Jopo. Si nos estás viendo en este cielo encapotado, con dirección de Roberto Robero, operación de cámaras de Cristian Báez, el Tortu Romero en videograf y la producción de Flor Cambre. Vamos a ver qué nos dice respecto al tránsito, ¿eh? Ya está lloviendo, sobre todo para los que están entrando a Capital. ¿Cómo le va, Diego Fernández? Buen día. Hola María, buen día. En Panamericana hay demora en las inmediaciones del peaje del ramal Pilar por el caudal vehicular, mientras que en Palermo chocaron dos autos, uno de los conductores es personal policial, deberán realizar tareas de peritaje ya que hay heridos, ocurrió en la avenida Figueroa Alcorta y San Martín de Tours. Los trenes y el subte funcionan de momento sin problemas, María. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. 11-68-61-104-3. Buen día, María, chicos. Acá en Ciudad Jardín se está cayendo el cielo. Abrazos. Abrazo. Eso es 3 de febrero, ¿no? ¿Ciudad Jardín? ¿Está bien? ¿Dónde es Ciudad Jardín? Yo creo que sí. Que ¿a dónde queda? ¿No? Para mí que Ciudad Jardín... No, ¿qué dice nuestro hombre del conurbano? No, no, no. Palomar, no me parece que es. Palomar, está bien. Estoy en 3 de febrero. Palomar. Para mí estoy bien. Estoy. Ciudad Jardín no es donde vivía Sábato, el escritor. No. 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 No, no, no. Bueno, ok. Ahora no, ahí va a llamar de vuelta el oyente y nos va a decir dónde. Yo creo que es este 3 de febrero con Urbano, creo. Bueno, vamos a ver ahora una noticia triste, porque falleció ayer uno de los elefantes que quedaba en el zoológico, que ya no es zoológico, sino ecoparque. Hace rato que no voy, pero bueno, que está virando. Y esto ocurrió en el medio de un proyecto para llevarlo a liberarse. A Brasil. Alejandra García está en Marco Sierra, Córdoba. Ella representa a la Fundación Franz Weber, que coordina la campaña del proyecto de liberación de elefantes. Lo querían llevar a un santuario en el Mato Grosso. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Qué tal, María? Ah, murió una elefanta, Cookie. ¿Se resbaló? Mira, lo que sabemos es que sí, que estaba caída, pero todavía faltan los resultados de la necropsia para poder saber con exactitud qué le pasó y de qué murió. Ahora, era, para lo que es una elefanta, joven, ¿no? Tenía una expectativa de vida. ¿Usted está...? Sí, sí, sí. Un elefante africano puede vivir entre 60 y 70 años y ella tenía 34. Mm. Así que era grande, pero tenía la mitad de la vida por delante. Y estaban en la preparación de la liberación en el santuario de Mato Grosso junto al otro elefante que está en el zoológico todavía, ¿no? Exacto, junto a Pupi. Pupi y Cookie, que llegaron muy chiquititas al zoológico, lo que era el zoológico de Palermo en aquel entonces, en la época, en los 90, creo que era la época en que Gerardo Sofovich tenía la concesión. Ah, que sí. Y compraron estas dos elefantitas bebés en al Parque Kruger en África. Lamentablemente, y bueno, estuvieron condenadas a vivir en el centro de la ciudad de Buenos Aires durante más de 30 años, pero ya desde el año, hace muchos años, desde el año 2016 que empezamos a conversar con el nuevo modelo de ex zoológico y la reconversión en ecoparque para que ellas pudieran ser enviadas al santuario de elefantes que está en Brasil, en el Mato Grosso. Así se pudo hacer con Mara, que fue la primera elefanta que salió de Argentina hacia el santuario, que también estaba allí en el ecoparque, y ahora estábamos ya preparando a Cookie y Pupi para que pudieran hacer lo mismo. Bueno, es una logística complicada. No me acuerdo, hace un tiempo habíamos hablado cuando llevaron una jirafa, obviamente por la extensión es muy complicado con los postes, por los que pasa, por la altura, etcétera. Pero con los elefantes me imagino es una cuestión del peso, como los trasladás vía terrestre, ¿no? ¿Los llevan al Mato Grosso? Es vía terrestre. Lo que tiene, mira, lo menos complicado es el viaje. Lo más complicado es la burocracia. Ah. Y lamentablemente ha sido la burocracia lo que jugó en contra de que Cookie, aunque sea un tiempo, hubiera podido vivir en este lugar, ¿no? Claro. ¿Ya no hay elefantes en cautiverio, en zoológicos? ¿O ya casi sí, no quedan?
Bueno, mira, ya hemos, de todos los elefantes que estaban en cautividad en Argentina, habíamos conseguido el acuerdo de todos los zoológicos que los mantenían para que fueran enviadas al Santuario de Brasil, porque es muy fácil comprender que es un animal que no puede estar en cautiverio, un animal que necesita caminar 40 kilómetros diarios, vivir en grandes manadas, que tienen un cerebro muy complejo y que logran... por ejemplo, tienen relaciones sociales muy complejas, tienen, mira, un reciente estudio que salió en junio, julio de este año, hecho en elefantes en libertad en África, se descubrió que se ponen nombres entre sí, como hacemos los humanos. Y estos animales enloquecen cuando están encerrados en lugares pequeños y aislados, además. Que es lo mismo que nos pasaría a nosotros si durante 30 años nos encierran en una habitación. Claro. Sin poder estar con otros seres humanos. Bueno, pasa exactamente lo mismo porque son cerebros muy evolucionados. Ajá. Y bueno, habíamos conseguido el acuerdo de todos. Lamentablemente, muchas ya gerontes y por malas condiciones de la cautividad misma, de intrínsecas a la cautividad, murieron antes de poder concretar esto. Así fue el caso de la elefanta Pelusa del Bioparque de La Plata, la elefanta Merry, que estaba en un zoológico privado en Entre Ríos, ahora nos pasó con Cookie, pero bueno, ya pudimos trasladar a Mara a Brasil, elefanta asiática de que estaba en el zoológico de en el Ecoparque de Buenos Aires, a Poche y Guillermina, que eran madre e hija, también asiáticas del Ecoparque de Mendoza. Y bueno, las que quedan ahora eran Cookie y Pupi en Buenos Aires y Kenia, una elefanta africana en Mendoza, y Tami, que es un macho asiático, el único macho que hay en Argentina. Y la fundación que representás, estamos hablando con Alejandra García, se dedica específicamente a estrategias para la liberación de elefantes. Exacto. De hecho, nuestra campaña Proyecto L hace este juego de palabras, ¿no? De L, de elefante, pero que es la sigla de Estrategia para la Liberación de Elefantes. Elefantes, que viven en manada, ¿no? Después hay como un proceso de adaptación, ¿no? Una vez que llegan a estos animales que estuvieron tantos años en cautiverio. Exacto. Y todo depende, o sea, cuando los asiáticos y los africanos no se llevan bien, ¿o era? ¿Me acordaba algo así? ¿Puede ser? Claro, es que son especies diferentes. Pasa que nosotros los vemos iguales, pero están en son, hasta el nombre científico no tienen ni la misma raíz, nada, son dos especies diferentes, no se entienden. Ah. Es como un orangután y un chimpancé, está dentro del grupo de los grandes simios, pero son especies diferentes. Bueno, lo mismo sucede con asiáticos y africanos. Ahí va. Bien, Alejandra García desde Marcos Sierra, Córdoba. Bueno, con esta noticia tan triste, porque bueno, Cookie, la elefanta que estaba todavía en lo que fue el zoológico aquí en la Ciudad de Buenos Aires, murió a los 34 años y en medio del proceso de para ver si podía tener parte de su vida ahí en el Mato Grosso. Gracias, Alejandra. Gracias a vos, María. Un abrazo. Hasta luego. Yo no fui más al Ecoparque. No sé si ustedes fueron. No entré. No. Sí, y está no, Martín Fernández Madero me asiente. Tienen que ser padres con edad de niños de ir al sol. Yo, la última que fui, había yo fui hace poquito ¿y? Porque hay un simulador de un vuelo de un cóndor. Hay, además de lo que estaban los animales y el espacio verde, hay simuladores que te permiten ser un cóndor y ver cómo sobrevuela la Argentina. Ah, mira. Sí. Y vos, Martín Nadie Fernández. Más que lo sabe de pelo. Pero, ¿cómo? Soy un cóndor. Sí, sí, ¿fuiste un cóndor? Los niños van y son felices porque está lleno de bichos y animales que no los ven en todos lados. Pero es fuerte ver a los animales también. En cautiverio, pero no quedan muchos. No ¿qué? Muchos. Hay jirafas, hay elefantes, hay algunos jirafa monos. ¿Todavía? Sí. Ah, bueno. Ah, la jirafa. Había una que la trasladaron, me acuerdo. Me acuerdo que hicimos una nota que no sabían cómo hacer porque por los postes. Que había por los cables. Por los camello cables. También. ¿Te acordás? ¿Eh? Un camello. Vi. Y el hipopótamo, no sé. El primero que se murió, que fue el que disparó la idea de la disolución del Ecoparque, que pues ya es una corriente mundial, era el oso polar que murió en plena fiesta. Pico de calor. Pico de calor. Después que murió el oso polar, bueno, empezó a rescatarse algunos y ya no llegan ningún otro. Hay un tema con los osos pandas también. Los chinos en un tiempo hicieron una política de diplomacia a través de los zoológicos, llevando osos pandas en distintos zoológicos y están bastante afectados por eso. Bueno, bien, en Supermercados Día, por este miércoles 23 de octubre, tenés un 15% de descuento en toda la compra pagando con Mercado Pago. Podés combinarlo con otras ofertas, cupones e incluye todas las categorías. Escucha.
con Día Llegas. Por este miércoles 23 de octubre, 15% de descuento en toda tu compra pagando con Mercado Pago. Podés combinarlo con todas las ofertas, cupones e incluye todas las categorías. Con Día Llegas. Oferta válida por el 23 de octubre de 2024. Sin tope de retiro, incluye todos los productos. Acumula con otras promociones mínimas de compra 15 mil pesos con todos los medios de pago dentro del Mercado Pago con dinero en cuenta, débito y crédito. En un pago legal en dioline.com.ar/legales. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ypfluz.com. YPF, Energía Argentina. Sumarse a Cabify para empresas es un viaje de ida, porque aprovechás beneficios como ahorrar más plata y también más tiempo en llegar a la oficina, gestionar cada viaje desde cualquier lugar teniendo todo el control desde tu celular o computadora. Además, cada recorrido es de calidad, al igual que sustentable, porque compensamos el carbono de todos los trayectos, un camino que hoy eligen más de 5.000 empresas. Te lo dijimos, contratar Cabify para empresas es un viaje de ida. Ingresá en cabifyparaempresas.com y sumate a la movilidad inteligente. Cabify, la ciudad es tuya. Manejar excediendo los límites de velocidad es peligroso. En caso de un imprevisto, un exceso de 5 o 10 kilómetros por hora puede convertir un siniestro leve en fatal. Un exceso de velocidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Respetá los límites de velocidad. Más información en ausa.com.ar/seguridad vial. AUSA, Buenos Aires, Ciudad. ¿Escuchaste hablar del virus sincicial respiratorio? El VSR es una de las principales causas de neumonía en adultos. Puede ser especialmente grave en personas con enfermedades crónicas, como asma, EPOC, diabetes o insuficiencia cardíaca. Si tenés 60 años o más, habla con tu médico o médica acerca de la vacunación y conoce más en virusvsr.com. Esta campaña está apoyada por GSK Biopharma. ¡Ey! ¿Vos? ¿Con tanto trabajo en tu pyme no llegás a la sucursal? Tranqui. En Superviel más Pyme atendemos a tu empresa en horario extendido, por videollamada, estés donde estés. Superviel. Más human. Más banking. Más pyme. Cartera comercial, otorgamiento de producto sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia. Banco Superviel S.A. Reconquista 330. Acaba más en www.superviel.com.ar. Hay casa, hay freezer, hay helado. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life. Se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. ¿Sabías que Sif Ultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica, para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias. Madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sif Ultrabrillo, mucho más que limpio. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Pica, pica, pica deli, podés retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Turrón Nevares es para vos. Turrón Nevares es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón Nevares siempre viene bien. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Todo eso que tu mente imagina para construir o remodelar tus ambientes, Evolution Glass lo hace posible con diseño e innovación. Evolution Glass te ofrece todas las soluciones en vidrio. Cerramientos plegables, cerramientos de balcón, cerramientos de piscina, frentes vidriados, revestimientos en vidrio, divisores de ambientes, mamparas de baño y aberturas. Encontranos en las redes como @evolutionglass. Manu Martínez sigue presentando su nuevo disco, Día de Verano. 7 de noviembre, Café Berlín. Anticipadas en livepass.com.ar. Produce 300. En Corteo asumimos un compromiso. Un compromiso con la tierra y el medio ambiente. Un compromiso para nunca dejar de innovar, ayudando a los productores agropecuarios a ser más resilientes, eficientes y sustentables
para las generaciones que vienen. Un compromiso con aquellos comprometidos a cambiar el mundo. Aquellos que todas las mañanas se levantan y eligen trabajar para alimentar el futuro. Corteva Agriscience. Sigamos creciendo. Primavera en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre, deportes y más. Vení a Rex. ¿Sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme a información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. Vuelve de Cux a la Argentina. Una de las bandas británicas más míticas e influyentes regresa al país para repasar todos sus éxitos el 13 de noviembre en el Estadio Obras. Entradas a la venta a través de Culco Tickets. Abonando con Visa Galicia tenés hasta 6 cuotas sin interés. Producen SPA e Indie Folks. El Koinor es el Koinor. Perdón, pero es una heladera. Sería la Koinor. La Koinor es la Koinor. Heladera. Con un Frost Duo Cooling y panel digital. Poderosa. Bueno, y un diseño. Muy hermosa. Me entusiasmé un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín. Heladeras Koinor. Diseño, tecnología y poder en tu cocina. Empezá el día combinando Nutella con todo lo que más te gusta. Combinala con tostadas, con medialunas o con frutas y disfruta de desayunos increíbles. Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Pasta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Urbana Play 104.3. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, tus ojos ver el cielo. Ese cuerpito de moda lo que me tiene por eso, solo si me toca yo me quemo. UrbanaPlayFM.com. Y cada vez se ve más bueno. Yo me lo quito, me todo a mí. Me gusta así, me encanta. Somos la radio que ves. 7 de la mañana, llueve, ¿eh? Ahora llegó la lluvia a nuestro barrio. ¿Este barrio qué? Palermo. ¿Sí? Bien, Palermo. No, bueno, lo que no sé. ¿De qué se ríe? ¿Cómo no, que no. Este barrio cuál es? No, perdón. Ya estamos un poquito reclinados sobre Coghlan, sí. Oígame. No, Palermo. No, Chacarita. Es no, Chacarita. Chacarita. Colegiales, no Coghlan, colegiales. Ahí está. Lo que pasa es que no sé qué Palermo es. Porque hay muchos Palermo, ¿viste ahora? Hollywood. Palermo, Hollywood. ¿Este es Hollywood? Sí. Esto más que Colegiales está más recostado en Chacarita. Colegiales Chacarita. Es más allá. Tenés razón, sí. Está recostado sobre Chacarita. Claro. Palermo, Hollywood. Hollywood. Claro, claro. Bueno, 11-68-61-104-3. Nos queda todavía saber. ¿Nadie se fijó dónde queda Jardín? A ver. Ciudad Jardín. ¿Cómo les va? Buen día. Ciudad Jardín pertenece al partido de 3 de febrero. Bien. Muy bien. Pero no Palomar. No así Palomar, no, que pertenece al partido no, de yo dije. Partido. Sábato era oriundo de Santos Lugares. Ah, y de acá, por ejemplo, es Santa Olalla. Santa Olalla. Y parte de. ¿Qué te agarra? Parte de los piojos. Muy bajito nos dice. Pero debe haber pero gente durmiendo. Está como ahí. De trampa. Oh, sí, para mí hay gente durmiendo en esa casa. No. Se fue, se fue fade. Se fue fade. Bueno, ahí. Gracias, pero nos sacó todas las dudas. La todas y sí. Cada una de las dudas. Ahora nos falta saber si esto es Palermo Hollywood y si está recostado. No, esto es Palermo Hollywood. Estamos dentro, en Ravignani al 1400. Esto es Palermo Hollywood, porque está dentro del trazado que hicieron de las productoras para bajar los impuestos. Ok. Pero el distrito audiovisual, para mí, está en Chacarita, ¿no? No, termina una cuadra. Una cuadra después de Newbery. Sí. Porque estaba la productora de Marcelo Tinelli. De Portal. Ah. Estaba la productora de Portal y había quedado afuera, entonces hace como un huequito ahí. Ese es el diseño de Macri, que tenían beneficios impositivos las productoras audiovisuales que se instalaran en este barrio. Después ese beneficio pasó para la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Usted es más buena que yo. 7 y 2 minutos. De acá en más, los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Bueno, su cumpleaños número 54, ayer Javier Milei habló con Alejandro Fantino en Neure y dijo: vamos a arrasar en el 2025. Digamos, si mirá hoy que tenemos intención de voto en torno al 45%, después de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, con 15 puntos del PBI,
digo, y con la inflación bajando, y con la actividad recuperando, con los salarios reales subiendo, con las jubilaciones reales subiendo, con el empleo, digamos, estable para y con leve mejora. Y además, mira la pobreza, cuando nosotros llegamos era 57 y ahora es 49. Bueno, Milei haciendo sus cuentas, ¿no? Es verdad que en las encuestas está muy firme, eso lo dan todas las encuestas, incluso el conflicto universitario no lo afectó de la manera en que lo había afectado el veto de las de la ley de movilidad jubilatoria. No es cierto que las jubilaciones le estén ganando a la inflación, de hecho, insistimos, la ANSES ajustó la inflación por las jubilaciones por la inflación pasada, que fue 3,5%, pero dejó afuera del ajuste el componente del bono que permanece congelado en 70.000 pesos, por lo cual el incremento bolsillo de los jubilados de la mínima este mes fue por debajo del 3%, es decir, por debajo de la inflación. Luego él hace el cálculo de la pobreza en enero, es decir, una vez que impacta la mega devaluación de diciembre durante el gobierno de Milei, pero le echa la culpa al gobierno anterior. Es cierto que el dólar estaba atrasado, etcétera, pero no importa, su número es ahora también, claro. Él toma el número a partir de enero y dice, entonces bajé la pobreza, cuando lo que pasó en su gobierno es que subió 10 puntos, después bajó un poquito entre el segundo trimestre y el primer trimestre. Pero bueno, también es cierto que él es el que más va a crecer en el Congreso de la Nación, porque él solamente pone en juego dos bancas en la Cámara de Diputados. Todo lo que gane es ganancia. Claro, se renueva siempre. Lo importante es que uno renueva contra 4 años anteriores, cuando eran él y Victoria Villarruel, nada más. Este crecimiento exponencial. Sí es cierto que está muy fuerte en las encuestas, sí, en un contexto de ajuste. Eso es totalmente cierto. Ahora, habló también acerca de quién a ser su candidato en Provincia de Buenos Aires. Atención con esto. ¿Tenés fe de ganar la Provincia de Buenos Aires el año que viene? Sí, yo creo que vamos a hacer, va a ser importante, y es más, te voy a tirar una primicia. Expert va a arrasar en Provincia de Buenos Aires. Siempre, porque me querés, me tirás siempre una primicia. ¿El profe va a arrasar en Provincia de Buenos Aires? No tengas duda. Expert. Bueno, porque renueva, expert, yo no sabía, la pregunta es si va a ir de candidato a la Provincia de Buenos Aires, elige senadores, con lo cual, ¿no? No elige senadores, solamente elige diputados. Sí, yo pensé que Provincia de Buenos Aires, no. Ah, no. Bueno, entonces irá el primer candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires. Por eso digo, sí. Y le dejará a Macri que elija quién encabeza en Capital. Ahí, si se rompe Macri, Milei, iría Patricia Bullrich de candidata. Lo que pasa es que ahora están en un momento en el que están de buenas Macri y Milei, sí, pensando en que irían juntos el PRO y la Libertad Avanza, veremos cómo, a elecciones. De hecho, Mauricio Macri ayer dijo que muy probablemente vayan juntos. Yo le he dicho a Javier, cuando él empezó con lo de la fusión, ¿no?, la famosa frase de que en el siglo XXI nadie se casa sin conocerse, para decirlo educadamente. Sí. Estamos en la etapa de ver si conseguimos conocernos, generar respeto y confianza. Si hay respeto y confianza, uno puede intentar hacer una coalición e ir juntos a una elección. Pero no tiene que ser algo forzado, tiene que ser producto de que se crea que el ímpetu que tienen ellos tiene una posibilidad de tener sinergia con una experiencia, con haber hecho muchas cosas que cambiaron la Argentina y que fueron la huella sobre la cual arrancaron ellos. Bueno, entonces dice Macri, vamos poquito a poquito, y también lo que volvió a señalar, algo que a Macri le perturba, es el grado de poder que tiene Santiago Caputo en el gobierno de Milei, y dijo que algunos lo comparan con lo que era Marcos Peña. Marcos Peña era el estratega de comunicación del gobierno de Macri, y después fue su jefe de gabinete. Paradójicamente fue también el jefe Santiago Caputo, que era un pichi en los grupos de comunicación de Durán Barba, y que termina además yéndose como enojado Santiago Caputo por considerar de que era un poco tibio Marcos Peña. ¿Qué dijo sobre esto Macri? Nunca nadie tuvo el tanto poder como tiene Santiago Caputo. No es comparable. Alguno me quiso decir que es parecido a Marcos Peña. No, Marcos Peña no puso ni sacó funcionarios de la segunda, tercera línea, ministros. No se ocupó de esas cosas, ¿eh? Era el estratega, él se ocupaba del área de comunicación, pero él a Santiago le ha dado un espacio de manejo que todos sabemos, es muy amplio. Bueno, él sabrá, él tiene un nivel de confianza en él. Obviamente la hermana y él son una sola persona, pero en él como una persona extraña, él habla del triángulo de fierro. Sí.
Bien, ahí estaba Mauricio Macri. Llueve a cántaros. Esto que Jopo nos dijo que la lluvia fuerte venía a la tarde se nos adelantó, porque acá por lo menos está lloviendo a cántaros. Mientras tanto decíamos que Expert, bueno, es la línea muy dura. Expert es, ¿no?, dentro de la línea libertaria de los que, de su forma de hablar sobre el kirchnerismo, ¿no? Él dice que le parece bárbaro la idea que hay que matar al kirchnerismo, etcétera. Y se armó ayer de vuelta en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Expert. ¿Por qué? Porque él le corta el micrófono cuando considera que los diputados opositores utilizan su tiempo no para hacer preguntas como debieran hacer, sino como para bajar línea, les corta el micrófono y eso genera siempre rispideces. Ayer estaba Daniel Scioli, imagínense la tensión con los ex compañeros peronistas de Scioli, y que se armó con Carlos Castañeto esta situación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, te señalo vos. ¿Qué vas a hacer? Vamos. ¿Qué vas a hacer? Si te señalo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pedrini, pronto, por favor. Gracias. Bueno, primero. En primer lugar, bueno. Siempre te he hablado bien. Cada vez que hablo me señala. Tratame bien porque yo te trato bien. En el medio de esto fue era un cara a cara. Sí, Castañeto se paró y lo fue a buscar. Digo, estaba en una punta del salón, a la otra punta del salón. Castañeto es un ex arquero, sí. Además de ser el ex titular de la FIP. Digo, es un tipo grandote. Sí. Casi a las manos. Sí, se le puso cara a cara y le dijo, no me señales más, nunca nadie me señaló, no me vas a señalar vos. Bueno, mientras tanto, Scioli fue a defender la idea de la SAT, las Sociedades Anónimas, que combate el Chiquitapia. Ese es el ámbito de pelea del gobierno nacional con la AFA. Decidió no intervenir la AFA para no meterse en un lío con la selección y la FIFA, pero sí le quitó beneficios impositivos muy relevantes a los clubes en respuesta a la resistencia del Chiquitapia a avanzar con las Sociedades Anónimas. Scioli las defendió, pese a que era, digamos, cuando era parte del peronismo, defendía las sociedades sin fines de lucro, que los clubes se mantuvieran de esa manera. Ayer defendió las sociedades anónimas. La SAT es voluntaria. Es verdad, yo en aquel momento tenía esa visión. Pero hoy, la realidad del fútbol, evidentemente exigen modernizar y generar las condiciones. Lo que se trata, precisamente, y es que en libertad los clubes puedan decidir. Bueno, ahí va. Sí, junto con Juliana Santillán son las principales caras, Daniel Scioli y ella, de este intento de la posibilidad de que los clubes elijan la SAD como alternativa de ingreso de capitales. Es cierto, la verdad, que vos decís sociedades sin fines de lucro, vos ves lo que son los clubes, sobre todo lo de primera, decís, dale, eso es una sociedad sin fines de lucro, dejate de hinchar la guita que hay en algunos clubes y funcionan cual sociedades sin fines de lucro. Hay mucha hipocresía ahí. Mismo la AFA, o sea, la AFA debe ser de las mejores negocios de la Argentina. Sí. Pero bueno, mientras tanto, Javier Milei contó que habló con este es el costado más pragmático. Milei, entre los saludos que recibió por su cumpleaños, más allá del gorro de los granaderos que lo hizo emocionar hasta las lágrimas, el saludo en el balcón donde se cruzó con estudiantes y profesores que estaban haciendo una protesta con una clase pública ahí en Plaza de Mayo. Bueno, en el medio de todo eso, Milei dijo que recibió el saludo de Xi Jinping, el presidente de China. Trabajando mucho, hoy vine desde temprano en Rosada y tuvimos tres reuniones a la mañana, después a la reunión de gabinete, a los ministros después vinieron a acompañarlo sus principales referentes del área y ahí hicimos un pequeño brindis. Recibí al embajador de China porque me trajo una carta por el saludo del día de mi cumpleaños de Xi Jinping. Ahí va. Bueno, se va a encontrar con Xi Jinping en Brasil en la reunión del G20. Hablando de eso, Lula da Silva contó, porque es el anfitrión de ese encuentro donde se va a ver por primera vez con Milei también, aunque no está prevista una reunión a solas entre ellos por ahora, tuvo un accidente doméstico bastante serio en la residencia y terminó con varios puntos. Ayer trascendió en Brasil que bueno, que está bien, pero que tuvo un flor de golpe. Y
con algunas consecuencias a Lula, que ya tiene casi 80 años. El que cada vez más da señales de que está, ¿no?, es cerca del final de su vida, es el Pepe Mujica, que está con cáncer. Y bueno, mucha gente va y va a saludarlo un poco despidiéndose también últimamente del Pepe. Bueno, mientras tanto volvemos a la Argentina en señal de protesta por la reestructuración de la AFIP, que va a significar un cambio de nombre y además también el despido de más de 3.000 personas. Los trabajadores están haciendo una serie de protestas. Va a haber apagón de la página de internet hoy, mañana y pasado, 3 días, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Complicado, puede estar. Julio Esteves, el secretario general del gremio de la Unión Personal Superior de la AFIP, decía: Vázquez fue director de inteligencia fiscal, lo que estaba más vinculado a la CIDE en su momento. En un momento la AFIP tenía una dirección de inteligencia que trabajaba en conjunto con la CIDE. Eso ya no existe más, pero estaba. Y Vázquez estaba en ese cargo y después pasó a Dirección al Sur como director. Y es personal de carrera hace 30 años. Y sí, ha tenido alguna causa por ahí, que eso es bastante común en los funcionarios de jerarquía, ¿eh? Bueno, Andrés Vázquez, de esto habla este sindicalista, es a quien pusieron debajo de Mizrahi a cargo de lo que va a ser la nueva DGI. Es un hombre que tuvo causa judicial, nos contaba ayer igual con Adamón, porque una cuenta no declarada en una empresa offshore, imagínense, ¿no?, el recaudador en una causa por una causa de dinero no declarado, y adicionalmente fue el que encabezó el allanamiento a Clarín multitudinario que se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual hay alerta también tanto en Nación como en Clarín y en los medios. Hay una nota hoy que habla de esto de Joaquín Morales Solá, en el sentido de que el enojo de Milei con determinados medios, bueno, ya no se traduce solamente en palabras, sino en buscar atacar financieramente. Y lo que quiere hacer, hay que ver porque es una ley, dijo que lo van a hacer por decreto, es reimponerle el IVA a la compra de diarios, revistas, publicaciones, pero también suscripciones online, para darle un golpe al financiamiento de los medios de comunicación. Y adicionalmente, cosa que yo no sabía, lo que dice también hoy Joaquín, es que le quitarían la obligación a los cables de llevar las señales de noticias. Eso salió hoy en el boletín oficial. Lo que hace es libera el mercado de las tecnologías. En realidad lo que hace es derogar un montón de normas de la ENACOM. Ajá. Entonces hay que hacer un recorrido de un montón de normas de ENACOM. Claro, pero por ejemplo, Flow, que es de Clarín, digamos, claro, va a llevar TN, pero deja de tener la obligación de llevar a La Nación Más, que es su competidora, o a llevar a Crónica TV, sí, a Crónica, a 24, etcétera. Hay muchos canales. Hasta tiene, depende cuál es la que deroguen, puede ser que tenga la obligación de llevar otro canal, pero no tenerlo agrupado. Entonces te puede poner a TN, por ejemplo. Mucho tiempo estuvo entre el 13 y el, claro, 11, que era el mayor zapping, entonces arrastraba. Entonces, claro, y ahora lo que están obligados a llevar todas las señales de noticias y a llevarlas una al lado de la otra. Claro. Muy bien, 7:15 de la mañana.